Radio Educación. Desde la Ciudad de México. De México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Hay gente para la que tener una práctica espiritual significa hacer oraciones todos los días al amanecer. Para otros exige el convertirse en ascetas. Para la mayoría, es un aspecto de la vida que buscamos volver compatible con nuestro día a día de trabajo, familia y demás quehaceres cotidianos. Vivimos en una danza constante entre la imperfección humana y la perfección esencial. Y lo que queremos es integrar esos extremos, conectarlos como hacen los puentes, no dejar nada por fuera para vivir en plenitud. El extremo del puente en el que estás parado es tu humanidad. Ese es el perfecto punto de partida. Al otro extremo te espera ¿quién eres realmente? Fragmento del libro El puente a la conciencia, de Lea Kaufman, creadora de LK, Movimiento Inteligente. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 5541-55-1060. Vía WhatsApp 5512-33-2915. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha preguntado cuál es la naturaleza del vínculo entre nuestro ser físico y el espiritual? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. El espíritu en el ser humano es un concepto que alude a una fuerza no perceptible por los habituales cinco sentidos. La espiritualidad puede experimentarse como una experiencia interna o vivencia de sentirnos vivos, un sentimiento de integración con la vida y el mundo, una búsqueda de lo sacro o divino, como necesidades expresivas ligadas al arte y en la necesidad del contacto con la naturaleza. En el plano de las creencias, la espiritualidad se manifiesta como un convencimiento profundo de que la existencia tiene un valor y un sentido trascendente. In the middle of the night, I go walking in my sleep, from the mountains of fame. I must be looking for something, something sacred I lost. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go
tema River of Dreams, compositor e intérprete Billy Joel, Estados Unidos, 1993. Espiritualidad y corporalidad, somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es Ernesto Cortés, músico, actor y maestro de movimiento inteligente. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y me alegra mucho estar de nuevo con ustedes en este programa. A nosotros también nos complace que de nueva cuenta podamos conversar contigo hoy sobre esta cuestión de la espiritualidad y la corporalidad. ¿Qué relación existe entre el cuerpo y las prácticas espirituales, Ernesto? Históricamente siempre ha habido una relación en todas las culturas entre el cuerpo y la espiritualidad. En algunas culturas con más énfasis que en otras y en algunos casos también se ha ido transformando esta corporalidad. En nuestro caso, en la cultura occidental o en la cultura mexicana más concretamente, que está más orientada hacia el cristianismo, yo diría que es mucho más reducida la relación entre el cuerpo y la espiritualidad que si lo comparamos con una cultura como el Islam, que es donde yo vivo. Yo vivo en Turquía, donde se practica el Islam mayoritariamente, y en el Islam el cuerpo tiene un rol mucho más relevante que en el cristianismo. O si lo comparamos con religiones africanas, donde la danza también tiene un rol muy importante, o la India, por ejemplo, donde también la danza es un componente muy importante de la práctica espiritual. Pero en términos generales, históricamente siempre ha habido una relación entre el trabajo con el cuerpo y el trabajo más profundo, el trabajo más espiritual. Y en el caso del trabajo que yo hago, que es en la conciencia corporal a través de movimiento inteligente, si bien este no es un método en absoluto que tenga un componente espiritual, como lo tendría yoga, por ejemplo, que yoga es otro buen ejemplo, ¿no?, también de la práctica espiritual y el cuerpo. Si bien nosotros no tenemos ese componente en movimiento inteligente, sí hay una relación y sí hay un beneficio y sí hay una conexión entre el estar con un cuerpo consciente y el tener también una alineación, una disposición para la práctica espiritual. Ya que tocas este tema, preguntarte cuál es la propuesta de la metodología que tú enseñas y practicas, movimiento inteligente, para vincular nuestro ser físico con nuestro ser espiritual. En movimiento inteligente es una técnica que se inscribe dentro del campo de la educación somática, que es todo un mundo de técnicas que trabajan con el cuerpo y con la mente. Y nuestra perspectiva en movimiento inteligente es que buscamos la conexión y buscamos la conciencia de cómo estas conexiones suceden dentro del cuerpo. Nosotros, a diferencia de Pilates, por decir, no buscamos el fortalecimiento del músculo o del centro, del core. A diferencia de técnicas como yoga, no buscamos una flexibilidad muscular ni una estiramiento ni buscar poses ideales, sino que en movimiento inteligente lo que perseguimos más bien es el desarrollar la capacidad de darte cuenta de cómo haces lo que haces. Y esto lo hacemos a través de ejercicios que son con movimientos muy pequeños, con movimientos lentos y muy sencillos, pero con la atención dirigida. Y esta es otra cosa muy importante, la atención. Porque el desarrollar la atención te lleva a desarrollar la presencia. Y la presencia es un componente muy importante de la práctica espiritual. Uno puede estar, y esto lo vemos también mucho en el mundo católico de nuevo, ¿no? Uno puede estar rezando el rosario de manera automática, pasando las cuentas de manera automática, y a veces lo vemos, ¿no? Está la persona guiando el rosario y lo está haciendo recitando rápidamente los Dios te salve María o recitando la letanía de manera así súper veloz para acabar rápido el rosario. Pero eso no es presencia, eso no es una práctica espiritual completa. Y ahorita me estoy refiriendo solo al catolicismo porque es lo más cercano a nosotros, pero lo podemos ver en cualquier otra práctica. En cambio, si uno puede estar presente en el cuerpo, presente en la mente, y sabes qué es lo que estás haciendo y estás cómodo con lo que estás haciendo y con tu alineación corporal y mental, intelectual, puedes tener una práctica espiritual como la meditación, por ejemplo, donde realmente y además donde ni siquiera necesitas como una
una idea específica de una deidad, de un dios. No necesitas, para la práctica espiritual no necesariamente quiere decir religiosa. Entonces, lo que nosotros hacemos con Movimiento Inteligente es crear esa disposición de conexión cuerpo-mente, que es, eso es donde nos delimitamos nosotros, no entramos al espíritu. Eso ya es más de mi cuenta por mi propia formación y por mi propia práctica, que como maestro de Movimiento Inteligente yo incluyo la parte espiritual también en mi trabajo. Y una vez que está esta conexión establecida, podemos desarrollar la presencia, podemos desarrollar la atención y podemos realmente dedicarle esa presencia que tenemos al trabajo espiritual, sea rezando un rosario, sea meditando, sea postrándote para la oración como hacen en el Islam, o sea haciendo una danza africana que te lleve a un estado de éxtasis también. O también acá en Turquía tenemos el sufismo, por ejemplo, que es además mi práctica. En el sufismo, una relación muy clara entre el cuerpo y la espiritualidad es que usamos el cuerpo en prácticas como el SEMA, que el SEMA, si es, quizá algunos de los radioescuchas han visto alguna vez los derviches giradores, o pueden buscar en internet derviches giradores, que es una práctica donde giramos como los niños giran jugando, ¿no? Pero con un propósito de práctica espiritual. Y ahí el rol del cuerpo es muy claro, porque el cuerpo se convierte en el vehículo que te permite llegar a esa experiencia mística. Recuperando esto que señalas y lo que comentabas al inicio de la entrevista, ¿consideras que en Occidente solemos disociar el cuerpo de la mente y desde luego también de las prácticas espirituales? Sí, yo creo que sí, desafortunadamente sí, y no es una cosa solamente occidental, pero está claramente más marcado eso en Occidente. Y eso creo que tiene muchas razones. Y por un lado, esto tiene que ver con que a lo largo de la vida, desde que somos bebés, vamos perdiendo la autoridad interna sobre nuestro propio cuerpo, vamos perdiendo la autoridad interna sobre nuestras ideas también. Y nuestra imagen va siendo distorsionada o va siendo dictada por el exterior, porque llega un punto en la adolescencia donde empezamos a ver que hay modelos de belleza o modelos de estética, estándares que tenemos que ajustarnos para poder caber, para encajar, para ser considerados estéticos. Y eso va creando un divorcio entre nosotros y nuestro cuerpo. Y va creando, y también en el lenguaje, ¿no? Aquí, esto es un tema más filosófico, pero hay muchas prácticas donde, y hay como una creencia general de que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Y esto viene de Descartes, de siglo XVII, cuando él escribe que el cuerpo es una cosa muy distinta a la mente, y también hace esta división que persiste en muchos lugares a nuestros días. Nosotros desde Movimiento Inteligente no lo consideramos así. Consideramos que el cuerpo y la mente son una unidad que puede ser trabajada y puede ser desarrollada de manera armónica, paralela, junto con el medio ambiente. Entonces, cuando cambiamos esa perspectiva, también eso nos permite, volviendo al tema de la práctica espiritual, eso nos permite crear un campo más fértil para la idea de la unidad, que al final de cuentas la espiritualidad tiene que ver con eso, con la unidad con lo divino, la unidad con Dios, la unidad con el resto de la humanidad también. Y en Occidente, con todo esto que tenemos de las ideas de la estética, de las ideas de belleza, y con el sistema educativo que tenemos, y además con una religión que en cierto punto o hasta cierto grado ha perdido o se ha vuelto algo automático, donde la gente dice, bueno, yo voy a misa los domingos y ya cumplí. Pero eso no es realmente una práctica espiritual fructífera. La práctica espiritual se vive en el día a día y no tiene que ver necesariamente con rezar o con ir a misa todos los días. Se puede vivir espiritualmente desde otro punto de vista y desde una manera más activa también. Hay culturas en Asia, y yo lo vivo aquí en el Medio Oriente, donde es mucho más profundo la relación con la espiritualidad y cómo ésta se manifiesta también en la vida cotidiana. Pero pues tiene que ver con las sociedades, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura de cada lugar. Pero nosotros como individuos también tenemos la posibilidad de desarrollar de hacer nuestro propio trabajo y de no esperar a que la sociedad cambie o a que el mundo cambie, sino nosotros ir cambiando desde adentro.
Y con la práctica de movimiento inteligente logramos entonces, Ernesto, estar más presentes en el cuerpo y en la mente y por lo tanto tener una mejor práctica espiritual, si es que así lo decidimos. Sí, mira, voy a ir un poquito atrás en la historia. Esto es a mí me parece una reflexión interesante. Hay un historiador que se llamaba Eliade, rumano si no mal recuerdo, que él estudió la historia de las religiones y él decía que hay una división en la historia humana antes de la agricultura y después de la agricultura en la relación con cómo el ser humano veía el mundo y cuál era su motivación para el mundo. Y él decía que antes de la agricultura la palabra clave, la motivación era la conexión con la tierra, la conexión con la comunidad, la conexión con el espíritu. Se adoraba a la madre tierra, se adoraban a ciertos espíritus, o al menos esas son nuestras suposiciones educadas actualmente. Pero después de la agricultura, la palabra clave que mueve al ser humano es la mejoría, la innovación. Porque con la agricultura entonces ya tenemos que cuidar un terreno, tenemos que cuidar una familia, aparece la monogamia, aparecen muchos mecanismos sociales que entonces distancian al ser humano de su conexión con la tierra, de su conexión con la espiritualidad, de su conexión con la comunidad y lo llevan a una orientación individualista de mejoría y de buscar una mejor vida. Todo esto lo conecto con el trabajo que hacemos con Movimiento Inteligente porque nosotros no buscamos la mejoría se da porque existe la conexión. Nosotros, si una persona viene a una clase porque le duele la espalda, por decir algo, le duele la espalda alta, ¿no? Que es un problema muy común. No vamos a darle un masaje para relajar los músculos de la espalda alta ni vamos a trabajar directamente con esos músculos, sino vamos a ayudarle a esa persona a que descubra cuáles son sus patrones de movimiento, cuáles son sus patrones de postura y cuáles son sus hábitos en usar el resto del cuerpo y cómo puede mejorar esos hábitos y esos patrones para que el dolor de espalda desaparezca. Entonces, trabajamos con el cuerpo como un sistema interconectado y no como piezas separadas. Y no trabajamos con la perspectiva de la mejoría directa, sino la perspectiva de la conexión para que esta mejoría suceda. Entonces, conectándolo con las ideas de Eliade y de esta historia de la religión, antes de la agricultura se buscaba la conexión, después de la agricultura se buscaba la mejoría. Nosotros vamos a conectar con eso primitivo, profundo y original que es la conexión. Eso es lo que hacemos nosotros desde el trabajo de Movimiento Inteligente. Buscar que a través de la conexión, de la conciencia, de la presencia y de la atención, logremos esa mejoría. Pero la mejoría no es el objetivo principal. Y me extiendo un poquito solo para decir una cosa más. Cuando uno hace una práctica espiritual, ¿cómo decirlo? No vamos a rezar para sacarnos la lotería. Eso no tiene sentido. Rezar para sacarnos la lotería. No vamos a rezar para una mejoría inmediata. En todo caso, lo que queremos es estar más alineados con un ideal, con una cualidad, con las características de lo divino para que nuestros caminos se abran, para que las cosas se conecten y para que las cosas sucedan. Y la mejoría viene por sí misma. Entonces, son temas, digamos, muy abstractos que nosotros tratamos de conectarlos desde el cuerpo, que eso es lo importante. Al llevarlos al cuerpo, al incorporarlos, al encarnarlos, cobran otro sentido y no son solamente ideas o no son solamente rezos en el aire o solamente plegarias que se dicen automáticamente, sino una experiencia corporalizada. Ernesto, la creadora del método de Movimiento Inteligente, Lea Kaufman, ha señalado la importancia de navegar nuestro mundo interno con calma y el mundo externo con poderío. ¿Qué significa esto? Y en ese sentido, ¿qué nos ofrece esta conciencia corporal para la vida cotidiana? Sí, esto es un punto muy interesante porque una clase de Movimiento Inteligente que quienes nos están escuchando pueden ir a YouTube, por ejemplo, y buscar, o en Facebook pueden buscar alguna clase de Movimiento Inteligente para que vean en video cómo es. Pero las clases son, generalmente las hacemos en el piso y hacemos movimientos súper pequeños, muy lentos, con mucha calma, sin ir al límite de nuestras posibilidades. Y entonces a veces la gente piensa, como nos movemos tan lento en las clases, eso quiere decir que en el mundo nos vamos a mover igual de lento. Pero como lo acabas de decir, nuestro objetivo es movernos lento dentro de la clase y con conciencia para movernos con poderío y con fuerza en el mundo. Porque es como un pianista, por ejemplo, una persona que está aprendiendo a tocar el piano.
no se va a poner desde un primer momento si va a tocar tres compases súper veloces. No se va a poner desde el primer momento a hacerlo en esa velocidad, sino que va a ir primero nota por nota. Después va a ir de regreso. Y va a empezar a explorar diferentes maneras de tocar esa escala, de tocar esa secuencia de notas, para después poderlo hacer con velocidad y con facilidad. Y es lo mismo que nosotros hacemos en estas clases. No es como un ejercicio de gimnasio donde quieres desarrollar la fuerza bruta e incrementar la masa muscular de una manera repetitiva e inconsciente, sino que vamos haciendo las cosas con mucha calma, con mucha conciencia, con mucha atención, para que después, al ejercitarnos en el mundo cotidiano, al movernos en el mundo, en la vida diaria, esas cualidades de atención se manifiesten también en la velocidad, en la prestancia y en la intención afinada del movimiento. Y de esto, personalmente, que llevo practicando 15 años el mundo de la somática y llevo dando 4 o 5 años clases de movimiento inteligente, personalmente te puedo decir que lo he visto manifestado en momentos de emergencia, en momentos donde particularmente el cuerpo necesita algo, necesita moverse de manera emergente, y de pronto el cuerpo se organiza y como por arte de magia suceden cosas que uno dice, ¿cómo hice lo que hice? Y es porque uno ha trabajado, porque has trabajado primero lento, primero con atención, para después que tu cuerpo esté disponible y esté presto para poderse mover en cualquier situación que lo requiera. Entonces, en una caída aprendes a caer mejor sin saber cómo. En una emergencia donde tienes que sostener a alguien que se está cayendo, que le está pasando algo, lo haces sin tener que pensarlo, porque el cuerpo ya sabe lo que está haciendo. Y esa es la clave, saber lo que estamos haciendo para poder hacerlo mejor. Ernesto, quisiéramos saber si en la segunda parte de esta entrevista podrías compartir con nosotros un pequeño ejercicio para nuestras audiencias, bajo esta idea de conectar cuerpo, mente, espíritu, desde luego. Sí, claro que sí, podemos hacer algo que puede ser en silla, porque quizá algunas personas que están escuchando van a estar sentados, pero que también se puede hacer acostados. Ahorita lo podemos definir si lo hacemos acostados o lo hacemos en silla, pero claro que sí, podemos hacer algunos ejercicios prácticos. Ernesto, muchas gracias. ¿Y en qué se diferencia Movimiento Inteligente de otras escuelas de educación somática? La educación somática surge hace algunos 60, 70 años más o menos, y el gran abuelo de todo esto es Moshe Feldenkrais, un científico, un físico de Israel, que desarrolla su propio método, y a partir de su propio método hay muchos otros que han aparecido, ¿no? Y la diferencia con Movimiento Inteligente es que esto surge hace 10 años más o menos, que se consolida como una metodología bien definida, que está formando ya 8 generaciones de practicantes alrededor del mundo, que tiene un sistema de posgrado también, que el próximo año se va a lanzar en inglés. Se establece hace 10 años más o menos con esas cualidades. Y la gran diferencia es que está pensado para el mundo contemporáneo. Cuando la educación somática surge hace 70 años, no teníamos teléfonos celulares, por ejemplo. No teníamos computadoras, por ejemplo. No pasábamos tanto tiempo como pasamos ahora sentados o moviendo los dedos con las muñecas fijas o con el cuello caído observando el teléfono. El cuerpo humano ha cambiado en el último medio siglo, y particularmente en los últimos 20 años, de una manera que era impensable hace 70 años que se desarrolla esta metodología. En tanto que hay otros sistemas de educación somática que se han quedado anquilosados, bueno, no anquilosados porque siguen vivos, por supuesto, pero digamos, se han quedado anclados a las ideas de hace 70 años. Con Movimiento Inteligente, Lea Kauffman lo que dice es, bueno, esto está muy bien, pero necesita la mirada moderna, necesita atender a los problemas de la vida moderna, pero también incorporar la tecnología, incorporar las posibilidades que nos ofrece Internet, las computadoras, los teléfonos, las aplicaciones, y también incorporar otros conocimientos que nos ha traído la ciencia, como la biología cultural, o como los descubrimientos más recientes en cuanto al cuerpo humano. Por ejemplo, hace 70 años no se sabía cuál era el rol de la fascia, que la fascia es toda esta membrana que cubre los músculos en todo el cuerpo, entre la piel y el músculo, y que no se sabía entonces que tiene un rol tan importante en el bienestar integral del cuerpo. Entonces, integramos nosotros conocimientos como desde la anatomía funcional, desde filosofía y biología cultural,
desde la teoría de sistemas, por ejemplo, la cibernética que se desarrolla desde los años 60, 70, hay muchas cosas de la cibernética que no necesariamente se aplican a las computadoras, sino que se aplican también al cuerpo humano como un sistema, y que nosotros también aprendemos en movimiento inteligente y lo desarrollamos desde ahí. Y finalmente, algo que cuando nosotros empezamos a hacer movimiento inteligente hace 8 o 10 años, era muy criticado, y que ahora el tiempo nos ha dado la razón de una manera muy inesperada, es que cuando Lea Kaufman empezó con movimiento inteligente hace 10 años, empezó a hacer videos en YouTube. Y la gente decía, pero es que eso no está bien, porque no se puede enseñar esto a la distancia. Y dijo, ¿cómo de que no? Sí se puede. Y entonces empezó a enseñar a distancia, empezó a hacer grabaciones, a hacer videos en YouTube. Hay muchísimos, hay cientos de videos ya. Y llega la pandemia y resulta que ahora toda la educación es a distancia. Pero nosotros llevamos 10 años haciendo esto a distancia. Entonces, para nosotros que practicamos movimiento inteligente, que ahorita ya somos, pues la verdad no sé cuántos maestros porque somos ya 8 generaciones, pero la transición nos ha resultado fácil y tenemos nuestros grupos en 20 países del mundo en línea y hemos descubierto que estas cosas se pueden transmitir en línea, se pueden enseñar y que la experiencia humana mediada por la tecnología no tiene que ser fría, no tiene que ser impersonal, sino que también puede tener el toque de calidez y puede tener la calidad humana que te permite realmente tener una experiencia que te alinee, que te centre, que te lleve a desarrollar tu atención y que te lleve a desarrollarte como una mejor persona en general. Ernesto, en una era en la que hay tanta ansiedad y además en una sociedad occidental que normalmente tiene prisa, quizá una pregunta que venga a la mente de nuestras audiencias sea, ¿y cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué tanta energía debo dedicar a esta práctica para lograr el objetivo de navegar con calma en mi mundo interno? Y hay como varias respuestas para esto, pero me voy a ir por lo más sencillo. Y es que para que esto realmente funcione, tiene que ser una práctica constante. Tienes que tener una práctica constante que realmente le puedas dedicar cada día. Y la verdad es que si decimos vamos a practicar una hora cada día, no es realista. Muy poca gente se puede dar el lujo de dedicarse una hora, aunque sería lo ideal. Entonces, lo que realmente te puedo decir es que puedes dedicarte 10 minutos al día, pero realmente hacerlo. Y eso puede ser en el momento en que te despiertas, por ejemplo, y es un momento ideal hacerlo. Te despiertas, te dedicas 10 minutos, ya sea un ejercicio sentado, acostado todavía en la cama o acostándote en el piso, que es de hecho lo ideal. Acostarse en el piso sobre una superficie más o menos firme y 10 minutos al día es suficiente para empezar a crear un nuevo hábito de conexión. Porque esa es la clave, crear un nuevo hábito. Nosotros estamos hechos de hábitos, ¿no? Y muchos de esos hábitos, la mayoría de ellos, los hacemos de manera automática y los hacemos sin pensar. Y está bien, nos sostienen, nos han traído hasta donde estamos en este punto de la vida y nos han llevado hasta donde hemos llegado. Pero no siempre lo habitual es lo más sano o lo más eficiente. Entonces, lo que nosotros proponemos es crear nuevos hábitos más sanos y no solamente desde lo intelectual, sino desde lo corporal, porque esa es la clave también desde la perspectiva que nosotros usamos en movimiento inteligente. No se trata de aprender algo mecánicamente repitiéndolo en la cabeza, sino se trata de vivirlo en el cuerpo, porque ahí es cuando se instala el hábito. Le hablamos al sistema nervioso en su lenguaje, que es el movimiento. Con una práctica, así sea corta, de 10 minutos al día o incluso menos en algún momento, pero que realmente te permita empezar a crear un hábito de conexión con uno mismo, eso es suficiente para comenzar. Y eventualmente uno mismo va descubriendo que quiere más. Y es como pasa con la meditación. Uno empieza meditando 5 minutos y te duelen las piernas, te duele la espalda, te distraes muy fácil y se te va. Pero eventualmente cuando se empieza a crear el hábito, llega el momento en que meditas una hora y no lo sientes. Y puedes estar tranquilamente una hora sin que te duela, sin que te distraigas y realmente centrado en uno mismo. Para comenzar, yo creo que una práctica de 10 minutos o alrededor de 10 minutos puede ser suficiente y puede ser muy, muy útil para empezar a crear el hábito de la conexión interna y del bienestar, como dices, en estos momentos en que hay tanta ansiedad en el mundo. Y ya tú nos comentabas que hay múltiples recursos en la red para iniciar con esta práctica, para acercarse a Movimiento Inteligente, y tú mismo impartes periódicamente talleres en línea. ¿Cómo te seguimos, Ernesto Cortés?
Sí, pueden encontrarme. Yo tengo, de hecho, un curso en línea precisamente sobre espiritualidad y movimiento consciente. Tengo otro sobre piso pélvico que di recientemente. Ya tengo como 5 o 6 talleres en español y otros tantos en inglés. Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Ernesto Cortés Movimiento, en Instagram como El Netus, ElNetus, El Netus en Instagram. Y mi página web es ernestocortés.com, fácil, Cortés con S, ernestocortés.com, y ahí es donde están los talleres y tal. Bueno, también en mis redes siempre estoy compartiendo videos con clases cortas, con invitaciones a clases gratuitas. Yo generalmente cada mes ofrezco una clase gratuita en línea a través de Zoom, y a través de eso se pueden conectar personas desde cualquier parte del mundo realmente. Entonces hay mucho, y si quieren saber un poquito más de Movimiento Inteligente pueden ir a movimientointeligente.com o buscar en YouTube Movimiento Inteligente, que también hay muchos contenidos que ha creado Lea Kaufman, la generadora de este sistema. Pues en un momento más vamos hacia la segunda parte de esta entrevista, donde tendremos la oportunidad de que nuestro entrevistado, Ernesto Cortés, comparta un pequeño ejercicio de movimiento inteligente con nuestras audiencias. Ya nos decías que una posibilidad es la silla, otra es hacerlo sobre un tapete en el suelo, que ya lo irías definiendo. No sé si quieras apuntar algo al respecto. Simplemente que para la siguiente parte mi invitación es que tengan ropa cómoda, que no sea ropa apretada o se puedan aflojar el cinturón, por ejemplo, y que lo puedan hacer en un lugar sin distracciones, o que se puedan regalar 5 minutos sin distracciones para poder ir realmente al cuerpo, y que se desconecten de su teléfono por un momento y puedan realmente entregarse a sí mismos un regalo de 5 minutos. Perfecto, pues ahí está la invitación. Recordar que esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, espiritualidad y corporalidad. Nuestro invitado es Ernesto Cortés. Él es músico, es actor, es maestro de movimiento inteligente. Y a nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, pueden enviar un mensaje a nuestras redes sociales. Estamos como Somos Paisaje Interno. Hola, soy Mónica Ibarra Urquiza, soy mexicana y llevo 15 años de labor profesional en México, danzando la vida bajo el sistema denominado biodanza, en donde invitamos a la gente a incluir en su día a día un aspecto musical y vinculante, y a recuperar su accionar en relación con el instinto. Mi experiencia siendo testigo de la belleza que se despliega en los cuerpos danzantes me revela que las habilidades de integración, comunicación y cultivo de la libertad son de gran importancia para mantener nuestra salud mental en tiempos de confinamiento. Mantenernos en contacto con nuestras sensaciones para sentirnos vivas cada día es probablemente la gran tarea de este tiempo. Decimos también en biodanza que la calidad de nuestros vínculos determina la calidad de nuestra vida. Así que también nos encontramos ante el desafío de mantenernos en contacto amoroso con quienes nos rodean, ya sea en la proximidad o a través de las nuevas herramientas de la virtualidad, pero idealmente sin perder de vista el factor humano y afectivo. Estar presentes para nosotras y para los otros en estas condiciones se hace muy importante. Probablemente esto sea nuestro mayor acto de espiritualidad en estos tiempos de confinamiento. Religarnos con lo humano y con lo que está más allá de nosotros. Acercar lo lejano, desafiarnos para seguir integrando. Insistir en la noción de que formamos parte de redes humanas que nos sostienen y a las que sostenemos con nuestro vivir. En nuestro grupo semanal, que ahora sucede en formato virtual, seguimos cultivando un estar amoroso, abierto para aprender, y ponemos en acción gestos que nos ayuden a dejar de percibirnos como seres solitarios. Será un placer invitarles y recibirles el día que quieran venir a danzar con nosotros. Soy Mónica Ibarra Urquiza y mi paisaje interno se ilumina con música, danza, amorosas presencias y un espíritu en evolución constante. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 1060 o 55 1233 2915.
A través de nuestras redes sociales, estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Ok, podemos hacer esto entonces en una silla. Vamos a hacerlo en una silla y vamos a trabajar un poquito con la respiración y el movimiento. Entonces, les invito a que se sienten en una silla, de ser posible que no tenga rueditas, que sea firme. Y entonces, siéntate en el borde de la silla, de tal manera que tus piernas, la parte posterior de los muslos, queden libres. Y puedes descansar tus manos sobre los muslos, sobre las rodillas, que tu columna quede más o menos recta, en una posición cómoda, y cierra los ojos. Te invito a que cierres los ojos un momento. Y ahí tómate un momento para sentir cómo está tu respiración. Y observa. Cuando te invito a observar la respiración, ¿cambia algo en tu respiración? Quizá. Y si es así, simplemente respira como quieras respirar. Entonces inhala por la nariz, exhala por la nariz y permite que tu boca esté relajada. Y observa cómo está tu cara en este momento. ¿Cómo está tu frente? ¿Cómo están los músculos de tu frente? ¿Cómo están tus cejas? ¿Qué tan cerca está una ceja de la otra? Y lleva la atención también a tu boca. ¿Qué tan cerca están los labios uno del otro? ¿Cuánto espacio hay dentro de tu boca? ¿Cuánto espacio hay para tu lengua? ¿Cuánta distancia hay entre los dientes? ¿Podrías relajar algo en tu boca? Inhala profundo y al exhalar, permítete soltar cualquier tensión innecesaria en la cara. Y ahora lleva tu atención a cómo te sientas sobre la silla, cómo está tu pelvis apoyada sobre la silla. Y nota si hay un lado en el que se siente un poquito más de peso que el otro, incluso si hay un pie sobre el que se siente un poquito más de peso que el otro. Puede ser o puede no ser. Te hago muchas preguntas durante el proceso, pero estas preguntas no necesariamente tienen una respuesta. Son más bien una guía para llevar tu curiosidad hacia algo, llevar tu atención hacia algo. Entonces, observando cómo está la pelvis, abre un poquito los pies, solamente un poquito, para que las plantas de los pies queden bien apoyadas en el piso, que estés haciendo más o menos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados en las rodillas y también en las caderas. Y ahora, lleva la atención a tu rodilla derecha y comienza a conectar tu respiración con el movimiento y observa cuándo inhalas y cuándo exhalas. Y ahora te invito a que inhales y en el momento de exhalar, lleva la rodilla hacia adentro, hacia el centro, como si quisieras llevarla en dirección al pie izquierdo, pero no va a acercarse al pie izquierdo, solamente se inclina la rodilla. Y regresas al centro con la rodilla, paras el movimiento, inhalas profundo de nuevo y al exhalar llevas la rodilla hacia el centro, regresas en la exhalación, paras nuevamente, inhalas profundo y al exhalar de nuevo la rodilla se inclina hacia el centro, se inclina hacia el pie izquierdo, regresa y continúa haciendo este movimiento en este ritmo suave, con esta respiración pausada. Comenzando a conectar la respiración con el movimiento. Y mientras sigues haciendo esto, observa qué pasa en tu cadera. Continúa haciendo el movimiento, pero lleva tu atención cuando la rodilla se acerca hacia el pie. ¿Qué pasa en la cadera, en la articulación entre la pierna y la pelvis? Y de nuevo, son preguntas que una respuesta posible es no sé, no me doy cuenta, y está bien. Y también nota si estás yendo hasta el límite de donde sabes que puedes ir con tu rodilla. Y si es así, redúcelo. Redúcelo a la mitad solamente. No es necesario hacer todo. Esto es una exploración y no un ejercicio de estiramiento. Y ahora para. Deja la rodilla donde está. Y siente lo que sientes en un lado de tu pelvis y en el otro lado. Siente cómo se apoya un lado y el otro. Siente cuál es la sensación en una pierna y en la otra. Quizá haya una diferencia sutil o quizá no.
Simplemente nota cómo es. Y ahora, nuevamente lleva la atención a tu rodilla derecha y vuelve a hacer este movimiento. Inhalas profundo primero y al exhalar, la rodilla viene en dirección a la pierna izquierda. Continúas en la exhalación, regresas en la exhalación al centro, paras en el centro, inhalas profundo. Y la siguiente vez que lo hagas, incluye qué hace el pie derecho. ¿De qué manera participa? Incluye esto en tu atención. ¿De qué manera el pie derecho participa en esta inclinación de la rodilla? Y de nuevo, recuerda que esto está conectado con la respiración. Inhalas profundo y al exhalar haces algo con el pie, la rodilla se inclina hacia el pie izquierdo, regresa la rodilla al centro y terminas la exhalación, paras, inhalas y entonces comienza a empujar suavemente con el pie derecho en el piso cuando la rodilla viene hacia el centro. Y entonces observa, cuando tu pie empuja el piso, la rodilla se inclina hacia el pie izquierdo, ¿qué pasa con la parte de tu pelvis que está en el asiento, con la parte derecha que está en el asiento? ¿Puedes levantar un poquito esa parte de la pelvis y moverla hacia adelante? Este es un huesito que se llama isquión. El isquión es la parte de la base de la pelvis, es donde nos sentamos, los huesitos sobre los que nos sentamos. Entonces, puedes llevar la rodilla hacia el centro, empujar con el pie derecho y trasladar el isquión un poquito hacia adelante, como si caminaras. Y regresas. Inhalas profundo y al exhalar llevas el isquión hacia adelante, la rodilla hacia el centro, empujas un poquito con el pie derecho, continúas el movimiento de regreso, terminas la exhalación y paras. Y para. Para un momento y quédate en el centro y simplemente siente lo que sientes en tu lado derecho y en tu lado izquierdo. Respira como quieras respirar. Nota cómo está tu respiración. Y ahora, regresa con tu atención a tu cadera, a tu pelvis, pero esta vez ve al lado izquierdo de la pelvis, a tu cadera izquierda. Lleva la atención a tu pierna izquierda y observa cómo se apoya ese pie en el piso. Y ahora, muy suavemente, solamente comienza a llevar la rodilla izquierda un poquito hacia el centro y regresas, como hiciste del otro lado. Y hazlo de una manera que se sienta bien, de una manera que disfrutes el mover la pierna. A veces el disfrute está en cosas muy pequeñas y esas cosas muy pequeñas nos pueden dar un alivio muy grande. Nos pueden dar una calma muy grande. Entonces, lleva tu rodilla izquierda hacia el centro, hacia el pie derecho, de una manera que disfrutes, que se sienta bien mover la rodilla. Y ahora incluye la respiración. Inhalas profundo. Y al exhalar, la rodilla viene hacia el centro, continúas la exhalación, la rodilla viene de nuevo a su lugar de origen y paras, inhalas profundo y al exhalar, la rodilla viene al centro y continúa este movimiento integrando ahora sí respiración y movimiento. Y es una respiración no forzada, es una respiración suave, gentil contigo mismo. Para un momento y apoya los dos isquiones sobre tu asiento. Y ahora comienza a empujar con el pie izquierdo el piso suavemente. Inclinas la rodilla hacia la derecha, trasladas el isquión izquierdo hacia adelante, como si dieras un pasito con el lado izquierdo de tu cadera en el asiento y regresas. Y esto de nuevo coordinado con la respiración. Entonces inhalas profundo y al exhalar das el paso con la pelvis izquierda hacia el centro, la rodilla se inclina hacia el pie derecho y regresas. Terminas la exhalación. Y hazlo un par de veces más. Y la siguiente vez que tu rodilla regrese al lugar de origen, para ahí y tómate un momento para sentir cómo se apoyan tus caderas, cómo se apoyan tus isquiones en el asiento. Y para percibir la sensación en tus caderas, la sensación en una pierna y en la otra. Y deja todo, respira profundo y observa cómo están tus pensamientos, cómo están tus emociones. El hacer estos minutos de un movimiento tan suave
¿Qué efecto tiene en la velocidad a la que opera tu cerebro, a la que opera tu mente? ¿Qué efecto tiene en la calidad de los pensamientos que estás teniendo? Y como esta es una clase grabada y esta clase va a quedar grabada en la página web, puedes regresar a ella y puedes nuevamente seguir explorando qué pasa cuando vuelves nuevamente a este ejercicio y cuando le puedes dedicar cada vez más atención a este detalle tan simple como es mover tus rodillas, mover tus caderas y utilizar tus pies para integrar un movimiento que va desde el piso hasta tu pelvis. Y disfruta, camina, levántate un poquito, levántate de tu silla y camina un poquito y siente lo que sientes en la conexión entre tus piernas, tu pelvis y cómo desde el piso trasladas esa fuerza que te da la tierra a lo largo de la pierna hasta la cadera y al resto de ti, y disfruta de cualquier sensación nueva que haya aparecido con este pequeño ejercicio. Ernesto Cortés, muchas gracias por compartir con nuestras audiencias un ejemplo de lo que es movimiento inteligente y de abrirnos la puerta a esta metodología, a este trabajo desde la educación somática. Ernesto Cortés, estamos ya en la parte final de la entrevista y quisiéramos preguntarte, ¿qué tanto requerimos del desarrollo de la conciencia y del trabajo espiritual, en particular en estos tiempos en los que enfrentamos una pandemia global? Yo creo que esto es muy importante en estos tiempos, especialmente porque la situación mundial nos está llevando a un estado de tal velocidad donde a veces no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando, sino que actuamos de manera reactiva y no actuamos de manera consciente. Entonces, el desarrollar la conciencia desde espacios tan pequeños como esto, como conectar la respiración con tu movimiento, te permite también crear en tu cerebro y crear en tu ser un estado de mayor atención a lo que está sucediendo. Y entonces puedes comenzar a actuar de manera menos automática y de manera más atenta y más conectada, donde tus intenciones realmente estén conectadas con tus acciones. Entonces yo creo que esto es una clave en estos tiempos, el contar con la posibilidad de que esa conciencia se expanda no solamente del movimiento en el cuerpo, sino a todas las acciones que hacemos en la vida cotidiana, y que no estemos solamente siendo como una, no sé, como un calcetín que está dando tumbos en la lavadora, sino como alguien que está conduciendo realmente el camino que está queriendo seguir con en su vida, aún dentro de las dificultades que plantean las circunstancias actuales del mundo. ¿Hay algo que se nos haya quedado en el tintero y que quisieras comentar ya para cerrar esta entrevista? Uf, este es un tema muy amplio, pero yo mi invitación para la gente es a que regrese a esa conexión consigo misma, a que regrese tanto a la práctica corporal como a la práctica espiritual, cualquiera que ésta sea, así sean 5 minutos de meditación en la mañana, de respiración, o a la práctica de movimiento inteligente, que tenemos nosotros también muchos recursos. Les decía, en mi página ernestocortez.com hay muchas cosas que se pueden aprovechar, y tenemos la posibilidad de hacer todo esto sin necesidad de aparatos, sin necesidad de ningún aditamento especial, porque todo esto ya está en el cuerpo. Todas estas posibilidades ya están en nosotros y simplemente es cuestión de ponerle una chispita para que eso se eche a andar. Entonces, eso es algo muy esperanzador de este tipo de trabajo, que la sanación viene de adentro. No lo hacemos copiando un modelo externo, no lo hacemos con sustancias ni con aparatos, sino que todo está ya dentro del cuerpo, y eso también fortalece mucho la autoimagen y es algo que da mucho empoderamiento a las personas cuando descubren que esa conexión ya está adentro y que solamente es cuestión de cultivarla. Entonces mi invitación es esa, que hagan una práctica espiritual, a que hagan una práctica corporal, cualquiera que esta sea, y que sigamos despertando, porque los tiempos cada vez requieren más de nuestra presencia, de nuestra atención y de nuestro ser integrado y afinado para todo lo que necesitamos hacer. Invitar de nueva cuenta a que te busquen en las redes como Ernesto Cortés, Movimiento Inteligente. ¿Es correcto, Ernesto? Sí, en Facebook, Ernesto Cortés Movimiento, en Instagram estoy como El Netus, y mi página web es ernestocortez.com. Por ahí nos podemos encontrar, o en Twitter también, Ernesto Cortés.
nos podemos encontrar y siempre me da mucho gusto interactuar con las personas y responder cualquier pregunta, ofrecerles cualquier ayuda que yo les pueda ofrecer. Con todo gusto, a través de redes sociales nos encontramos. Además, un recurso adicional es que hay un libro de Lea Kaufman, la creadora del método, que trata justamente el tema que hoy abordamos, espiritualidad y corporalidad, de reciente publicación el mismo, Ernesto. Sí, de hecho tiene dos libros ya Lea Kaufman, los pueden encontrar en movimientointeligente.com, tiene dos libros muy interesantes y el último, como bien mencionas, es sobre la conciencia, dedicado plenamente a la conciencia y cómo se relaciona con el cuerpo, con la espiritualidad y con otras áreas. Entonces sí, también eso es un recurso súper valioso. Pues ahí están las posibilidades que tenemos a nuestro alcance, gracias también a la internet. Y pues, Ernesto Cortés, agradecer tu presencia en este espacio. Como siempre, es un gusto conversar contigo. Muchas gracias a ti. Les mando un gran abrazo desde Estambul, Turquía, desde donde les hablo el día de hoy. Y espero que nos escuchemos nuevamente muy pronto por acá. Así será seguramente. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nuestro invitado de hoy nos habló sobre la importancia de la conciencia de nuestro cuerpo al momento de meditar. Para continuar con la práctica de algunos movimientos a favor de nuestra espiritualidad, te sugerimos buscar en YouTube a Susana Ramón. Ella es una terapeuta somática que a través de su canal ofrece sesiones para las personas que quieren iniciar el año con un cambio en sus vidas. Y para adentrarte más a este método, te recomendamos escribir en tu buscador Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios fáciles para mejorar tu postura, visión, imaginación y desarrollo personal. Encontrarás este libro en su versión digital. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Practicando la atención plena en una taza de café. Voy a hablar del café mientras tú miras tu taza y enderezas la espalda. Mira los contornos de tu taza y ve observando su cuenco. Mira al interior de la taza, despacio, sin prisa. Esto es todo lo que existe. Mira de manera serena hasta que tu mirada llegue a la superficie del líquido caliente, humeante, como obsidiana líquida que descansa ahí en tu taza a pleno día. Date cuenta que el color no es uniforme y que si te asomas de un lado o del otro, las tonalidades cambian. Aquí más negro, allá más café, tal vez un tono rojizo por allá, o hasta un tono azulado en este o en el otro lado. Es un espejo de obsidiana en donde, más que observarte, dejas que tu mirada descanse y curiosee hacia tu espacio interno. Presta atención al vapor que va subiendo en ligeros movimientos circulares, giros por aquí y por allá, que acarician el aire que reposa sobre la obsidiana líquida, columnas danzarinas. Mientras respiras, inhalas, exhalas, inhalas y de pronto un perfume llena todo tu ser. Deja que este perfume te llene por completo y te llenes tú de él. Tú eres el lugar donde el café sucede. Acerca tus manos y siente el calor de la taza, el calor del café a través de ella. Siente cómo recorre tu piel, tus músculos, tus huesos, el calor del café, el calor de la taza, el calor en tu cuerpo. Ahora mira de nuevo
la obsidiana líquida frente a ti. ¿Qué tal un sorbito breve? La sensación en tus labios y en tu lengua. ¿Percibes cómo se unen sabor y perfume? ¿Cómo el líquido perfumado te inunda y te llena de sí? Ve pasando el trago y percibe de lleno su sabor. ¿Es amargo? ¿Es ácido? ¿Es frutal? ¿Cuánta experiencia en una taza de café? Un universo sucediendo ahí, en el encuentro del café, y eso que llamas tú mismo, tú misma. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55-2952-0824 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Ernesto Cortés y Mónica Ibarra Urquiza, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.